Estamos ya de vuelta con noticias a las 6 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Ahora mucha más información para usted, ¿no es así, Juan Carlos? Así es, Ana Lucía, de contarle que el vocero de la Municipalidad de Guatemala dio a conocer la creación de una fuerza élite, dijo él, para controlar a los motoristas y que estos cumplan con el nuevo reglamento de tránsito. La Municipalidad de Guatemala informa que acatará y ayudará a cumplir el Acuerdo 289-2013 que obliga a los motoristas a utilizar chaleco anaranjado y a circular por el carril derecho. De hecho, la Muniguate, mediante la PMT, creará una fuerza especial que supervise el cumplimiento del reglamento. Nosotros como municipalidad y por supuesto la PMT van a hacer cumplir el reglamento que fue impuesto y por supuesto las instrucciones del presidente Otto Pérez Molina, por lo cual nosotros como municipalidad vamos a crear una fuerza élite que parte desde los mismos 800 agentes de la PMT, se va a distribuir un sector de alrededor de 100, 150 agentes para que monitoreen constantemente las motos en toda la ciudad. Son alrededor de 10 arterias principales, 22 arterias o 20 secundarias en las 22 zonas y vamos a tener el control y monitoreo específicamente de las motos, ya que los agentes que se encuentran en la vía pública del 100%, únicamente el 20% tiene talonarios para sancionar, están pendientes constantemente del tránsito, de ayudar a los automovilistas que se quedan varados, son más de 1.200.000 vehículos que circulan y estas de 275 mil a 300 mil motos que circulan en la ciudad van a ser únicamente monitoreadas por esta fuerza élite para cumplir la instrucción del presidente Otto Pérez Molina.